Bueno, estas máquinas están por todos lados en Japón y por lo general esta tienen dos letreritos, aparte de lo que cuestan. Este letrero azul quiere decir que son bebidas frías y este letrerito rojo quiere decir que son calientes. Tenemos desde tés, cafés, hasta sopas. Desde elote, este es de frijoles. Entonces te lo puedes comer una sopita rumbo a tu trabajo. Yo voy a comprar un agua, pero muy conservadora. Metes el dinero aquí. Y se prenden los colores de lo que puedes comprar. Yo metí 150, pero voy a pedir un agua. Sale abajo. Levantas tu agua. El día de hoy vamos a ir a Team Lab Borderless, que es un museo de Epson sobre la tecnología. Como youtubers primerizos. Mira, no es cierto. Lo más padre de Team Lab es la experiencia que te hace vivir, porque tanto la música que ponen, como los colores, las imágenes y la gran cantidad de actividades te hace sentir en otro mundo. Simplemente fue una experiencia increíble, porque no sabes qué te espera al pasar al siguiente cuarto. Hay demasiadas cosas que puedes ver aquí y para tomarte fotos está increíble, pero hace muchísimo calor. Es un lugar que no te puedes perder si vas a Japón. Chicos, ¿cómo están? Bueno, veníamos caminando hacia el edificio de Sega y nos encontramos con los típicos. La explicación de por qué China volteó es que encontramos unos monitos para tomarnos fotos, para los que metes la cara. Y justamente cuando vamos pasando nos dimos cuenta que era una sex shop. Ya decía yo que por qué se reían de nosotros. No vamos a poder grabar, pero esto es como se ve una sex shop en Japón. Ahora estamos en los edificios de Sega, los cuales son muy famosos por sus maquinitas, ya sea para jugar o sacar premios, y todos jugaban demasiado bien a comparación de nosotras. ¿Con eso? ¿Qué pedo? Después de tanto jugar y no ganar nada, nos dirigimos a la Torre de Tokio. Yo decidí subir al segundo piso para que me leyeran la mano. Aunque no nos entendíamos nada, fue muy divertido. Subiendo el elevador, hasta arriba, se tenía una vista increíble de todo Tokio. Creo que sí, que te odio. Te odio. ¿Por qué me odias y ríes? Porque en el elevador era un minuto. Y nos hace falta bajar como 500 millones de escalones. Te odio. Hola, estamos en un restaurante. El punto es que esto es muy famoso porque está una parrillita con agua, la cual tú te haces tu propia sopa. Nosotros pedimos solamente carne y verduras. Les voy a enseñar cómo funciona. Aquí está nuestra carne, nuestra verdura. Agarramos tantita carne y lo echamos al agua. Lo movemos. Deben de estar seguros que su carne esté bien hecha. Puede dar salmonelosis.
No es cierto, pero chequen que esté bien hecha su carne, lo mueven. Y ya que está lista, creo que ya está. Escurren. Mira que está escurrida. Está, ya sé. Y la pasan. Amiga, ¿tú la escurres? Platito. Y ¡pum! Está loquísimo, ¿sabes? Sí. Y obviamente no podía faltar la visita a Disney. Está un poco lejos, ya que está en las afueras, pero vale mil la pena. El parque está muy pequeño, pero está muy bonito. Pasamos a la tienda por nuestras orejas, obviamente no podía faltar, para no desentonar, y empezamos a caminar. Lo que más nos daba curiosidad era la comida, la cual estaba deliciosa y muy divertida. Ya que no pudimos estar en el intercambio de Navidad con nuestros amigos, decidimos hacerlo entre nosotras para no quedarnos afuera. Pues a mí me tocó la persona con la que he ido a dos continentes distintas. ¡Ay, qué nervios! ¿Quién será? A mí me tocó la Siria. A mí me tocó una persona que me saca de quicio muchas veces. Que siempre cuando está borracha me quiere hacer enojar. ¡Ay! Es de un rancho que acaba de llegar el cine. ¿Quién será? ¡Ay, Cinépolis! ¡China! Nos paramos muy temprano para poder ir a ver el Monte Fuji, ya que estaba muy lejos. El camino estaba lleno de nieve, lo cual no esperábamos y nos gustó mucho cómo se veía. En el imponente y hermoso Monte Fuji, nos despedimos de la ciudad de Tokio y nos preparamos para nuestro viaje a Osaka. Dios mío, no se imaginan el frío que hace, pero ahí está el Monte Fuji. ¡Monte Fuji!